En la fecha se toma conocimiento que en la avenida Francisco de Aguirre al 3173 se habría producido un hecho delictivo por intermedio de conducto radial, por lo que de inmediato me constituyo al lugar juntamente con personal a mi cargo y allí se observa una persona que ya los motoristas que andaban en recorrido por el lugar habían reducido y logrado aprender, secuestrándole al mismo una pistola calibre 9 milímetros, con la cual, junto a otros dos cómplices que se dieron a la fuga, le robaron la suma de 950 pesos a un distribuidor de lácteos. Y este sujeto no le arrancó una moto marca IBR, que también fue secuestrada en el lugar, y fue puesto a disposición de la Fiscalía de turno por la causa de robo agravado. Estamos viendo si tiene antecedentes, porque sería oriundo de la provincia de Santiago del Estero. Estamos ahora en procura de los cómplices, que ya tendríamos más o menos datos quiénes podrían ser. Estamos trabajando en forma conjunta con las áreas investigativas de la policía de la provincia.